privilegio poder estar otra vez reunidos para estudiar el libro de Apocalipsis. Es un honor poder compartirles la palabra de Dios en este día y antes de eso vamos a hacer una oración y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinito poder, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Todopoderoso. Venimos ante ti para derramar nuestro corazón y nuestra alma en adoración a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. en el desierto él es dios y su gloria hoy podemos ver hay poder en su nombre hay poder en su presencia hay poder en su Resurrección. Hay poder en su sangre. Hay poder en su palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad, Él se levanta y me sostiene su favor, Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión en todo tiempo, Él es Dios. Para él hay poder en su nombre hay poder en su presencia hay poder en su resurrección hay poder en su sangre hay poder en su palabra hay poder en el nombre Resurrección. En el nombre de Jesús. Uh, uh, uh. Hay poder en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios de este día. Sean todos bienvenidos. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 17 al 21, en un tema que se titula La derrota final del anticristo. La derrota final del anticristo. Dice así la palabra del Señor. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es muy importante comprender, antes de entrar en nuestro tema, que Dios no creó al diablo sino que Dios creó a un querubín maravilloso, grande y protector llamado Lucifer. Este Lucifer se rebeló en contra de Dios porque quiso ser igual a Dios y desde entonces fue expulsado parcialmente del cielo a la tierra. Desde entonces el diablo ha causado terribles daños a la humanidad pecadora desde la caída en Génesis capítulo 3 con su terrible engaño a la mujer y a Adán haciéndoles pensar que Dios era un mentiroso y que habían mejores opciones para ellos. Sin embargo, llegará un día muy pronto donde la derrota final del diablo llegará. Y antes de que ese día llegue, antecediendo su final, el anticristo y el falso profeta serán castigados y serán arrojados al lago de fuego cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. El adjetivo griego diabolos, diabolos significa calumniador, difamador, se tradujo diablo en castellano. Ese es el título que se le asigna al enemigo de Dios en el Nuevo Testamento, el diabolos, el calumniador, el difamador, el chismoso, el que siembra discordia. Las personas que caen en chismes, en calumnias contra otros, en murmuraciones contra otros, están siendo instrumentos del diablo del diablo. En el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para referirse al diablo es Satán en hebreo o Satanás, que significa el adversario. En cuanto a su origen, el diablo, repito, no fue creado por Dios, el Señor creó a Lucifer. La palabra Lucifer significa el hijo de la aurora o lucero de la mañana. Y este ser fue un querubín dedicado a la adoración a Dios. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó como el más exaltado, el más glorioso, el más hermoso, el más elevado de los querubines. Y tenía la alta labor y privilegio de adorar a Dios. En el libro del profeta Ezequiel capítulo 28 se nos relata justamente la historia de Lucifer y de su caída a, a la tierra desde el cielo. Ezequiel 28 versículo 13 en adelante dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito. Berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lucifer tenía habilidades musicales extraordinarias, de acuerdo a este versículo. Verso 14: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, esa palabra contrataciones significa negocios perversos, negocios sucios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí se nos describe justamente el momento en el que Lucifer se llena de soberbia, de envidia, de orgullo, comienza a codiciar lo que tenía Dios, lo que tenía el Señor Jesucristo, comienza a ver la hermosura del Hijo de Dios en el cielo preencarnado y le tiene envidia al Hijo de Dios y por esa razón es expulsado parcialmente del cielo. Su expulsión definitiva vendrá después. El diablo pecó contra Dios, fue arrojado del cielo, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo junto con él. El diablo es el autor de la caída. Cuando nació el Señor Jesucristo fue sin duda el diablo quien usó a Herodes para asesinar a los niños menores de dos años que había en Belén al querer destruir la vida del Mesías e impedir que Cristo llegara a la cruz del Calvario para efectuar la obra redentora a favor de los escogidos. Más tarde el diablo fue quien tentó al Señor Jesucristo en el desierto en Mateo capítulo 4. Fue el diablo quien puso en el corazón de Judas Iscariote que traicionara al Señor Jesucristo por 30 miserables monedas de plata. Las funciones principales del diablo son matar, robar y destruir. Juan 10, versículo 10. Además, el diablo pervierte y tuerce las escrituras con gran sagacidad. Salmo 91, 11 y 12 y Mateo 4, versículo 6. El diablo se opone de muchas formas a la obra de Dios, obstaculiza el Evangelio de Cristo. El diablo es capaz de obrar milagros y señales engañosas, segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.9. El diablo tiene una de las cualidades más terribles y engañosas, que es la de tomar forma de ángel de luz. Él se disfraza como un ángel de luz, dice 2 Corintios 11.4. Además, el diablo es quien siembra la cizaña en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:39. Y en la parábola del sembrador es el diablo quien quita de los corazones la palabra de Dios para que no crean y se salven. Lucas 8:12. El diablo es capaz de oprimir al ser humano con dudas, con incredulidad, con enfermedades mentales, con enfermedades físicas, con engaños. Pero la Biblia enseña que solamente el Señor Jesucristo puede traer libertad y sanidad a los oprimidos, porque Cristo vino a destruir las obras del diablo. El carácter del diablo es presuntuoso, él es orgulloso, también es poderoso, dice Efesios 2.2, es malvado, es maligno, es sutil, es falso, es brutal, es cruel, pero también el diablo es un cobarde. Porque en Santiago 4, versículo 7, la Biblia dice, resistid al diablo, resiste al diablo y huirá de ti. Así que aquellos que huyen son cobardes, por eso el diablo en realidad es un cobarde. En cuanto a quienes se oponen al Señor Jesucristo, todos ellos son hijos del diablo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:44 a los fariseos, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que todos los que se oponen y rechazan la obra del Señor Jesucristo son hijos del diablo. Los incrédulos, además, se apartan en pos del diablo, dice 1 Timoteo 5:15, hacen los deseos del diablo, Juan 8:44, lo acabo de leer, son posesión del diablo, Lucas 22:3, están cegados por el diablo para que no puedan ver la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, 1 Timoteo 3:7, están atrapados por el diablo, 2 Timoteo 2:26, y permanecen atormentados por el diablo y serán castigados en el infierno junto con el diablo. Ahora, en cuanto a los hijos de Dios, estos pueden ser afligidos por el diablo solamente hasta el punto donde Dios lo permita, como en el caso de el justo Job. Los cristianos podemos ser y somos tentados frecuentemente por el diablo, podemos ser zarandeados por el diablo pero jamás un cristiano verdadero podrá ser poseído por el diablo porque nosotros somos posesión del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro fue atacado fuertemente por el diablo al punto de llegar a negar al Señor Jesucristo tres veces. Cuando Jesús estaba a punto de ser atrapado por los soldados romanos y cuando Judas estaba a punto ya de venir para traicionar al Señor Jesucristo en la madrugada. Pedro le dijo al Señor: Señor, iré contigo a donde quiera que tú vayas, incluso a la muerte, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. En Lucas 22, 31, el Señor le dijo: Simón, Simón, he eh, aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Así que los cristianos podemos ser zarandeados por el diablo, podemos ser tentados por el diablo, podemos ser golpeados por el diablo, pero nunca Satanás podrá. Con nosotros porque somos hijos de Dios. Nunca podrá poseernos porque somos posesión de Cristo. Vamos a comenzar a estudiar nuestro pasaje en Apocalipsis 19. Prepara por favor tu Biblia ahí en el versículo 17 en adelante y vamos a dividir este estudio en dos secciones. En primer lugar vamos a estudiar la batalla final del anticristo en contra del Señor Jesucristo. Y la segunda sección la vamos a titular La derrota final del anticristo. La derrota final del anticristo. Recordemos que el anticristo es un ser humano que está energetizado, estará energetizado por un espíritu diabólico impresionante, de tal manera que se le llamará la bestia. Cuando tú leas la palabra bestia o la bestia en Apocalipsis, se está refiriendo a este ser humano, al anticristo, que será un líder carismático, será un líder poderoso y estará eh, apoyándose en otro líder que se llamará el falso profeta, el pseudo profetes en griego, el falso profeta, el mentiroso profeta. De tal manera que Satanás... Junto con el anticristo, junto con el falso profeta, estarán integrando la Trinidad diabólica. El diablo siempre ha querido imitar la obra de Dios. Dios es una Trinidad, es... Un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera, Satanás, al querer imitar esta Trinidad divina y santa, se coloca a Él, a Él mismo, a Satanás, como si Él fuera el Padre. Coloca al anticristo como si fuera el Hijo y al falso profeta tratando de imitar las funciones del Espíritu Santo. Vamos a ver en esta clase qué es lo que va a pasar al final de la historia de la humanidad durante la batalla de Armagedón con el anticristo y con el falso profeta. En esta clase no vamos a estudiar el juicio del diablo, de Satanás. Vamos a estudiar el juicio del anticristo y del falso profeta. Vean el verso 17. Dice el apóstol Juan, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Otra vez, un ángel desempeña una función importante en el libro del Apocalipsis. Juan contempla a este ángel que estaba en pie en el sol. Esto no quiere decir que el ángel se encontrara en el espacio exterior cerca del sol, sino que estaba entre la atmósfera terrestre y el sol. Es posible que estuviera eclipsando parcialmente el sol situado entre Juan y el brillo resplandeciente de nuestro astro mayor. Y al estar en pie en el sol, este ángel se hace claramente visible dentro de la visión de Juan con el propósito de hacer un importantísimo anuncio. Entonces, es evidente entonces que las tinieblas que aparecieron en la quinta copa, en Apocalipsis 16.10, cuando la Tierra se cubrió de tinieblas, se habrán disipado para este tiempo de Apocalipsis 19. Ya no hay tinieblas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que otra vez las tinieblas llenarán la Tierra cuando regrese el Señor Jesucristo con su gloria brillante. En Mateo 24, versículo 29, el Señor Jesucristo dice: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que, haciendo un pequeño recuento: en la quinta copa, en Apocalipsis 16:10, la tierra se cubre de tinieblas. En Apocalipsis 19, justo antes de la segunda venida de Cristo, se disipan las tinieblas de tal manera que la luz del sol está brillando y aparece este ángel de Apocalipsis capítulo 19. Y después, cuando Cristo regresa a la tierra, quizá unos momentos antes, se oscurece una vez más la tierra. Esa es eh, la cronología de las luz y las tinieblas en el tiempo de la tribulación regresamos a apocalipsis 19 vean por favor el versículo 17 vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz subraya esa expresión eh, en el idioma griego es ekraxen en phone megale clamó a gran voz esto describe una voz alta como un grito que está clamando pero la palabra griega implica un grito de venganza, es un clamor de venganza diciendo, Señor, ven a juzgar a las naciones impías de la tierra. Por esta razón, este ángel que está clamando a gran voz en el versículo 17, se está dirigiendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Se va a dirigir a todas las aves, especialmente a las aves carroñeras como los buitres, le está hablando a este tipo de aves en medio del cielo, y aquí viene el mensaje del ángel. Les dice, vengan, congreguense a la gran cena de Dios. Quiero que vengan y se congreguen porque aquí va a haber un festín para todos los buitres que van a poder alimentarse de la carne de aquellos que mueran en la batalla de Armagedón. Esta invitación a las aves carroñeras nos recuerdan las palabras de Cristo en Mateo 24, versículo 27 y 28. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Mateo 24, 27 y 28. Dice así, Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres. Escucha, así como los buitres cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Por esta razón el ángel de Apocalipsis 19 les dice a todas las aves carroñeras, vénganse, vénganse a la gran cena de Dios. También en el Antiguo Testamento aparece la figura de las aves carroñeras. Por ejemplo, en Isaías 18 versículo 6, cuando se anuncia la, la profecía en contra de Cush, que es el país actual de Etiopía, Isaías dice, Isaías 18:6, Nueva Versión Internacional: "Todos ellos quedarán abandonados a los buitres de las montañas y a los animales salvajes. Durante el verano será el alimento de las aves de rapiña; durante el invierno de todos los animales salvajes. Y también Jeremías registra después de que los babilonios destruyeron a la ciudad de Jerusalén, en Jeremías 7:33, dice: Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Así que. En la batalla de Armagedón, justamente cuando se congreguen todos los grandes, los poderosos, los capitanes, para querer derrotar al Señor Jesucristo, será una matanza sin igual, sin precedente en la historia de la humanidad. Habrán miles o millones de cadáveres en el valle de Armagedón, de tal manera que todas las aves de carroña, de rapiña, vendrán a alimentarse de los cuerpos muertos de los enemigos del Señor. Hay un pasaje paralelo de la batalla de Armagedón, ya lo estuvimos estudiando en clases anteriores, solamente lo voy a repasar aquí en Ezequiel capítulo 39, versículo 17 al 22. Ezequiel 39 del 17 al 22, lo voy a leer en la versión de La Biblia de las Américas, dice así, En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos, venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros: un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Versículo muy parecido al que estamos estudiando en Apocalipsis 19, 17. Verso 18, Ezequiel 39, 18 comeréis carnes de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, engordados todos en bazán. Comeréis grosura, la grasa, hasta que os hartéis y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Verso 20. Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos, y sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios desde este día en adelante. Esta terrible matanza en el día del Señor, con los incontables millones de cuerpos muertos esparcidos por más de 300 kilómetros en el Valle del Meguido, será una de las batallas más sangrientas en toda la historia de la humanidad. Incluso después de que las aves de rapiña se hayan saciado y hayan devorado los cuerpos de los enemigos del Señor, Llevará al menos siete meses enterrar los cadáveres restantes. Estos siete meses posiblemente sean un tiempo de transición entre el final de la tribulación y el inicio del reino milenario, o tal vez el reino milenario ya haya iniciado y todavía se estén enterrando y recogiendo estos cadáveres. En Ezequiel capítulo 39 versículo 12 dice, y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Siete meses se tardarán en limpiar todos los cadáveres. Y cuando leemos estas verdades en la palabra de Dios, hermanos, nos sorprendemos y nos preguntamos y decimos, Señor, ten misericordia. Señor, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tantos cadáveres? ¿Por qué tantos millones de personas muertas y aves de rapiña viniendo y devorando sus cadáveres? ¿Por qué estas escenas tan terribles en la Biblia, Señor? Y la Biblia nos da la respuesta. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y es un Dios también de misericordia y de bondad, pero llegará un día donde el Señor tendrá que pagarle a cada uno lo que se merece. Y ese día se llevará a cabo en la batalla de Armagedón. Regreso a Apocalipsis 19, vean ahora el versículo 18, por favor. Versículo 18 continúa el mensaje de este ángel y dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí se nos revela, hermanos, que en el valle de Meguido, cuando... Venga la batalla de Armagedón, se van a congregar todo tipo de personas de todas las naciones del mundo, de la Confederación del Norte, de Gog y de Magog, de la Confederación del Sur, los países africanos, los reyes del Oriente, que será China y sus aliados, y la Confederación de Occidente con los 10 países que se unirán para apoyar al Anticristo. De tal manera que esta multitud estará integrada por reyes, por reyes. Basileo en el griego se refiere a presidentes, a primeros ministros, a personas que están en eminencia, capitanes, capitanes. Eh, es la palabra griega, giliarjos, giliarjos, y se refiere a capitanes de ejércitos. Dice la Biblia en el verso 18, comerán carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes. Todos los ejércitos del mundo que se reúnan para guerrear contra el rey de reyes serán derrotados, serán muertos porque blasfemaron contra el nombre del Señor Jesús. Un comentarista, Joseph Seis, describe de una forma muy muy clara esta escena tan sangrienta. Dice este comentarista lo siguiente: abro comillas. Esto nos habla ya de un, una temible historia. Nos habla de los más grandes entre los hombres convertidos en comida para los buitres, reyes, líderes fuertes y confiados, devorados en el campo sin nadie que los entierre, de los que pensaron conquistar al ungido rey del cielo y quedaron indefensos incluso contra las tímidas aves. Esto nos habla de jactanciosos dioses de la naturaleza, soberbios y altivos, convertidos en sus más mancillados desechos. Así lo que se dio a entender con anterioridad pronto se hace realidad. El gran conquistador inclina los cielos y desciende. El Señor Jesucristo cabalga sobre un querubín y vuela sobre las alas del viento. Humo sube de su nariz y fuego cabalco. Fuego devorador sale de su boca. Se mueve en medio de tormentas y oscuridad, desde donde los relámpagos lanzan sus rayos y granizos se entremezclan con el fuego. Ruge desde Sión el Rey Poderoso Jesucristo. Toda esta escena tan terrible, tan espantosa para nosotros, fue descrita también por lujo de detalles por el profeta Sofonías. Abre tu Biblia allá en el profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas y escucha la descripción de Sofonías de este día del Señor terrible, de esta batalla del Armagedón. Dice Sofonías 1:14, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Así que esta batalla, totalmente infructuosa e inútil, para los ejércitos del anticristo y de sus aliados terminará en una matanza tremenda y todos ellos serán muertos, como dice el versículo 18, haré una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Desde luego se refiere a los habitantes impíos en los tiempos de la tribulación y en la batalla de Armagedón. Regresamos a Apocalipsis 19. Vean ahora el versículo 19, hermanos, porque este versículo nos revela quiénes eran los líderes de esta confederación de impíos, incrédulos y soberbios que pensaron que podían derribar y derrocar al Señor Jesucristo. Verso 19. Dice Juan, y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Vimos la clase pasada quién era el que montaba el caballo blanco, el Señor Jesucristo y contra su ejército. Ya hemos estudiado, repito que esta expresión, la bestia, es sin duda el anticristo, como lo vimos en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, el último líder del imperio de la historia de la humanidad. Y junto con él se nos menciona a los reyes de la tierra, a los reyes de la tierra que puede incluir a los diez reyes que gobernarán en los diez sectores en los que se dividirá la, el, el gobierno o la organización del anticristo, pero también estos reyes pueden incluir a todos los reyes del mundo, a todos los eh, que vienen comandando los ejércitos del mundo y están reunidos a él para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Qué labor y qué com compañía y, y campaña es lo que quiero decir, tan absurda. Ellos pensaron que podían derribar y destruir al Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que pasó en el versículo 20, la segunda parte de nuestro estudio. Vamos a analizar la derrota final del anticristo y del falso profeta. En el versículo 20, después de haber estudiado los versos anteriores, estaríamos esperando una descripción de varios versículos de una batalla épica de una batalla impresionante donde se nos describiera cómo los ejércitos del mundo arrojaron sus flechas, sus bombas nucleares, sus eh, bombas atómicas, sus armas biológicas en contra de Cristo. Y fue una batalla impresionante. Pero no encontramos eso en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, simple y llanamente, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen la biblia nos muestra claramente que en un instante en un un segundo, en un momento solamente, el Señor Jesucristo ni siquiera permite ataques de estos ejércitos en contra de Él, sino que simplemente la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. El Señor Jesucristo no se toma la molestia de tener una batalla de varias semanas o de varios meses. Porque el Señor Jesucristo es el Rey del universo, él gobierna sobre todas las cosas, incluidos Satanás y el anticristo y el falso profeta. Así que de esta manera, de forma instantánea, el Señor apresa a la bestia y apresa al falso profeta. Recordemos que el falso profeta es este personaje. Eh, que tenía facultad de engañar a los que habían recibido a la marca de la bestia. Recuerdan en Apocalipsis 13, la marca del 666 en la mano derecha y en la frente, aquellos que habían adorado a la imagen de la bestia que cobró vida. Esto ya lo estudiamos con mucho detenimiento, con anterioridad. Y al final del versículo 20 encontramos algo sorprendente. Dice así: Estos dos el anticristo o la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre este será el destino final y definitivo del falso profeta y de el anticristo y en última instancia, como lo vamos a estudiar en el capítulo 20 más adelante, Satanás también será arrojado al lago de fuego. Satanás será atado, será enviado a una prisión durante el milenio y después del milenio será liberado por un poco de tiempo, hará una guerra muy breve en contra de Cristo, perderá la guerra y el Señor lo arrojará también al infierno, al lago de fuego junto con todos los impíos. En Mateo 25, versículo 41, el Señor Jesucristo está hablando acerca del juicio en contra de las naciones y dice así, entonces dirá también a los de su izquierda, Cristo, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante que aquí en Apocalipsis 19:20 aparece por primera vez en la Biblia este lugar llamado el lago de fuego, el lago de fuego que arde con azufre. Eh, Isaías escribió acerca de este lago de fuego, no en estos términos. Pero Isaías dice en el capítulo 66, verso 24, que es un lugar donde su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. El Señor Jesucristo en Mateo 13, 42 dijo que este lugar sería un lugar de lloro y crujir de dientes, lloro y crujir de dientes. Y en Apocalipsis 14, 11 se nos dice que los que sufren allí... Eh, encuentran un lugar de el humo de su tormento, el cual sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Ahora, regresando a nuestro pasaje en Apocalipsis 19, versículo 20, se nos dice que el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cómo es posible si el anticristo y falso profeta son seres humanos? Si fueran arrojados vivos a este lago de fuego, pudiéramos pensar que inmediatamente serían exterminados por el fuego, serían aniquilados completamente. Pero de acuerdo a esta enseñanza, debemos pensar que los cuerpos del anticristo y del falso profeta serán transformados a través de algún milagro. Dios hará algo con ellos de tal manera que estarán por los siglos de los siglos. Como dice Isaías 66, 24, su fuego no se apartará y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 14, 11. De tal manera que la doctrina de la aniquilación es una doctrina falsa. ¿Qué enseña la doctrina de la aniquilación? Algunos piensan que Dios en su enorme misericordia y compasión aniquilará, exterminará, cesará la existencia de los impíos, incluido el anticristo y el falso profeta. Pero esta es una doctrina completamente equivocada. Porque de acuerdo a las sagradas escrituras, el infierno es un lugar eterno, es un lugar de castigo eterno, no es de castigo temporal. Debemos recordar también que siempre ha existido el infierno, pero esta, el lago de fuego, será su forma final, será su forma final. Si un impío muere el día de hoy, no va al lago de fuego va a un lugar que se llama el Hades, el Hades que es como una antesala del lago de fuego. El infierno se divide, por decirlo así, en distintas secciones. La sección del Hades es aquella o el Sheol es aquella donde se encuentran las almas de aquellos impíos, los que negaron a Cristo, los que vivieron para sí mismos, para el pecado, los que fueron engañados por Satanás. Están en esta antesala y están esperando el juicio del gran trono blanco, que vamos a estudiar en las clases siguientes, donde serán juzgados delante de Dios, serán encontrados culpables y entonces serán arrojados al lago de fuego, que es la otra sección del infierno. Así que el lago de fuego es estrenado, por decirlo así, por el anticristo y por el falso profeta en Apocalipsis 19 versículo 20, es donde se estrena el lago de fuego. Muchos pasajes del Nuevo Testamento hablan en relación al castigo eterno. Mateo capítulo 13, verso 40 al 42, Marcos 9, 43 al 48, Lucas 12, 47 y 48. Si tú deseas estudiar estos pasajes en casa, hazlo para que confirmes la enseñanza y la doctrina de que el infierno y el lago de fuego es un lugar eterno, de castigo eterno. Y vamos a terminar estudiando el versículo 21, regreso a Apocalipsis 19, 21. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quiénes son los demás? Son los capitanes, los reyes, los ricos, los grandes, los poderosos, los pequeños. Todos aquellos que se mencionaron en los versículos anteriores, que fueron a ese lugar con un corazón rebelde, un corazón soberbio, queriendo derrotar al Señor Jesucristo, todos ellos, todos ellos serán muertos en todo el mundo. No quedará nadie que se revele en contra del Señor Jesucristo. Y serán muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. En otras palabras, de la palabra del Señor Jesucristo, de la boca del Señor Jesucristo, saldrá una palabra de juicio que los matará a todos los impíos. No habrá necesidad de arrojar bombas, no habrá necesidad de espadas, no habrá necesidad de gases lacrimógenos o de balas o de aviones bombarderos. Simplemente con la palabra que salga de la boca del Señor Jesucristo, de aquel que montaba el caballo, serán muertos todos los impíos. El comentarista John Phillips escribe acerca de esto lo siguiente, abro comillas. Dice John Phillips, entonces, de repente todo habrá terminado. En realidad, no habrá guerra alguna. En el sentido en que pensamos en una guerra, solo habrá una palabra que dirá el que está sentado en el gran caballo blanco. Una vez le habló a la higuera y ésta se secó. Una vez habló a los violentos vientos y encrespadas olas y las nubes de la tormenta se desvanecieron y las olas quedaron tranquilas. Una vez habló a una legión de demonios que colmaban el alma de un pobre hombre y estos huyeron instantáneamente. Ahora él habla una palabra y la guerra termina. La blasfema bestia que habla grandes cosas es herida en el lugar donde está. El falso profeta, el charlatán mentiroso, obrador de falsos milagros, a ambos se les ata. Y se les lanza de cabeza en las llamas eternas, en el lago de fuego. Otra palabra, y los ejércitos llenos de pánico se tambalean y caen muertos. Los mariscales de campo, los, los capitanes de los ejércitos, los generales, los almirantes, los comandantes de las fuerzas aéreas, los soldados, los marinos, los soldados rasos, sin excepción. Todos ellos caen muertos y los buitres descienden y cubren la escena. Cierro comillas. Es una eh, descripción muy detallada de lo que ocurrirá en la batalla de Armagedón con todos los enemigos del Señor Jesucristo. Vamos a terminar con un par de pasajes más nuestra conferencia. Acompáñame a Zacarías capítulo 14, versículo del 1 en adelante porque el profeta Zacarías también describe con lujo de detalles los aterradores acontecimientos de esta batalla. Zacarías 14, versículo del 1 al 13, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice así, Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. Aquí se describe la segunda venida de Cristo. Él va a pisar el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Versículo 5. Ustedes huirán. Por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Aquí se encuentra el momento exacto de la segunda venida de Cristo con todos nosotros, los creyentes. Verso 6. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce, no tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra Hacia el mar Mediterráneo. Cuando Cristo regrese, se construirá el famoso templo de Ezequiel que está descrito en Ezequiel capítulo 40 al 48. Y fluirá un río de agua de vida. El mar muerto ya no será más mar muerto, tendrá pececitos de todos los colores. Versículo 9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios. Y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto. Pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Versículo 11. Jerusalén volverá a ser habitada tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Aleluya. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. Estas verdades bíblicas, queridos y amados hermanos, nos deben mover el corazón a los que formamos parte de la iglesia de Cristo, a predicar la verdad, a decirle a este mundo que viene destrucción, viene guerra, viene hambre, vienen pestes muy fuertes. Viene el tiempo del juicio de Dios, el día de la misericordia está a punto de terminar, el tiempo de la gracia está a punto de cerrarse y comenzará entonces el tiempo de la tribulación que desencadenará todos estos acontecimientos que hemos estudiado y terminará con la batalla de Armagedón. Los cristianos debemos predicar la verdad, debemos predicar el Evangelio, debemos advertirle a este mundo perdido en tinieblas que se arrepienta que Cristo viene muy pronto. Esta verdad también debe llevar a todos los incrédulos, a todos los que no conocen al Señor, a buscarlo con todo tu corazón. Si tú no conoces a Cristo, si has andado lejos de Cristo, si tú te dices cristiano, evangélico y has andado lejos del Señor y sigues viviendo en mentiras y en robos y en adulterios y en pornografía, arrepiéntete porque el tiempo está muy cercano. Cristo está a punto de regresar a juzgar a este mundo que se está pudriendo y nadie se va a salir con la suya ningún impío se va a poder burlar del señor si tú te burlas de este mensaje y te burlas de la biblia y te burlas de dios y sigues en tus adulterios y sigues en tus fornicaciones y en tus mentiras llegará el día de tu juicio tendrás que darle cuentas al señor Mientras tanto, los creyentes debemos vivir una vida agradable a los ojos de Dios, una vida santa. Como dice Pablo en Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día, hermanos. La noche está avanzada, el tiempo de la gracia está terminando y se acerca el día cuando Cristo regresará. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra en Apocalipsis capítulo 19. Quedamos impresionados, quedamos llenos de un temor santo al ver la realidad de esta destrucción tremenda que viene sobre los impíos, sobre los soberbios y sobre todos aquellos que blasfemaron tu nombre. Señor, te damos gracias de todo corazón por habernos salvado, por habernos rescatado, por habernos escogido para salvación, porque a través de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz, somos librados de la ira de Dios. Gracias por librarnos de tu ira. Pedimos misericordia para este mundo que se está terminando. Para este mundo que está en tinieblas y rebelde y con un corazón lleno de soberbia, ten misericordia, Señor, de aquellos que están atrapados en el alcohol. Ten misericordia de aquellos que blasfeman tu nombre, Señor. Si hay alguna oportunidad de salvación, sálvalos. Ten misericordia de aquellos que andan en homosexualidad o lesbianismo. Sálvalos. Ten misericordia de los mentirosos, de los traidores. Sálvalo, Señor, antes que llegue el día de la ira y de la venganza del Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. La próxima clase estaremos iniciando el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, no te lo pierdas. Y mientras tanto, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos.